A las 6:30 de la mañana, Hamás, el grupo terrorista respaldado por Irán que controla Gaza, lanzó un ataque sorpresa y despiadado contra Israel sin ninguna provocación, utilizando cohetes, barcos, cualquier otro medio que pudieron. Los terroristas se infiltraron en Israel con un objetivo: asesinar y secuestrar israelíes. Aunque no conocemos todos los detalles, sabemos que los terroristas están recorriendo las calles de las comunidades que bordean Gaza en este momento. Al menos 300 israelíes han perdido la vida, quizás más, y ese número seguirá aumentando. Más de 800 heridos de gravedad. Hay múltiples informes de rehenes. Decenas de personas están desaparecidas y se han disparado más de 3.000 cohetes. Las familias que se refugian en búnkers antiaéreos piden ayuda y se está llamando a miles de reservistas del ejército israelí para movilizarse. En medio de esta angustia, de este dolor, de este enojo, es importante dar este mensaje inequívoco. Israel tiene muchos amigos alrededor del mundo, así que desde Fundación Libertad expresamos nuestra solidaridad al pueblo y al gobierno de Israel, y es fundamental que los líderes de todo el mundo que están comprometidos con la paz, con los derechos humanos y con las ideas de la libertad, condenen sin ambigüedades estos ataques terroristas. Así que instamos a quienes aún no han alzado su voz a que lo hagan para apoyar a Israel. Estamos unidos contra el terrorismo, de luto por las vidas perdidas en Israel. Nuestros pensamientos y oraciones están con Israel, con su pueblo y con la búsqueda de la paz.